Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Último día de mayo, 31 de mayo del 2021, día lunes. Comenzamos una semana con las restricciones más livianas. Mirá con lo que nos terminamos conformando. Volvemos a la etapa anterior de este confinamiento que duró 9 días. Se sabía que era probable de que se volviera, pero también era probable que se acentuara. Dice, pero a ver, ¿cómo tantas contradicciones? Y, a ver, si uno escucha a los médicos, este confinamiento tendría que seguir por lo menos durante 2 semanas más. La realidad es que el humor de la sociedad y el sistema económico no aguantan mayores restricciones, pero se va a volver a esta fase previa. La que se vio hasta ayer, el próximo fin de semana, el 5 y 6 de junio. De eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. Pero bueno, ¿hay gente en la calle? Sí, hay gente en la calle. ¿Hubo gente en la calle la semana pasada? También hubo gente. ¿Menos que hoy? Sí, menos que hoy. Pero bueno, hoy estamos viendo que hay muchos comercios que abrieron sus puertas, los restaurantes, los bares, con las mesas afuera. Bueno, se tomó un poco de color en este día, lunes 31 de mayo. Vamos a comenzar, Federico, con las vías de contacto, por favor. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Desde sus hogares, Karina Cerey, Jorge González, Víctor Parada y Cristian Armaño, que no le dimos tanto laburo. Y Armaño, lo que fui a hacer hoy hace un rato, que recién volví. Por eso pido disculpas porque arrancamos tarde el noticiero. Va a ser para mañana porque no terminé de producirlo. Me corrieron los tiempos. Parecía que iba a estar tranquila la mañana, al final se complicó. Y en los estudios parte la mitad más bonita de mentira, del dúo dinámico. Pero te gusta que te mientan, ¿no, Federico? Claro. Claro, por ahí uno decide creerla, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, habla todo el noticiero de la mentira, entonces. Vos podés ir en cana, Federico. Si yo cuento todo lo que sé de vos. Bueno, ¿cómo anda eso? ¿Bien? Dice que dice que no te escucha, ¿eh? Dice que no te escucha, Armaño, me está Lo que diciendo pasa que no te que escucha. ahí sí, al aire salgo. Lo que pasa que sale muy fuerte para darte a vos retorno y no tengo una voz muy masculina en la parte Bueno, no sé, porque electrónica. dice, Armaño me está diciendo que ahora que no se te Sí, es escuchaba. más, me llegó un WhatsApp ahí, seguro es Cristian retándome. ¿Qué decía? Ah, hace frío, pero arreglé la estufa. Ah, arreglaste la estufa, Así, no así que saltó sí. nada. No, no No saltó veo que se nada. La dice nada. enchufé con miedo, pero no, no saltó nada. Bueno, vamos con el dato del clima, que después le tengo que hacer una pregunta. Bueno, pronóstico del tiempo para el día de hoy, la mínima 12, la máxima 19, parcialmente nublado, sí, por momentos se nubla. Mañana, Federico, está anunciado lluvia, ¿eh? 10 la mínima, 17 la máxima. No sé cuánta lluvia, pero está anunciada lluvia. El día miércoles, 6 la mínima, 16 la máxima, y ahí tenés la explicación de por qué baja la mínima. Parcialmente nublado, al igual que el jueves y el viernes, 8 y 18 el jueves, 10 la mínima, 21 la máxima. Hoy te digo que al solcito está más que agradable. Yo vengo de barrio Manantiales, en la zona sur de Moreno, allí a 500 metros del dique Rollero, así que te digo que está más que agradable la temperatura. Bueno, vamos a comenzar y después te voy a hacer esa pregunta que te dije. Con los datos climatológicos, perdón, los datos epidemiológicos.
por COVID-19 del partido de Moreno. Ahora vamos a ver las estadísticas, pero impacta y mucho la cantidad de fallecidos que se produjeron en las últimas, este fin de semana. ¿Por qué? Porque tenemos este fin de semana, según la estadística que me mandó Karina Cereijo, en Moreno solamente 27 fallecidos. Viernes, sábado y domingo, viernes después que hicimos el noticiero, viernes, sábado y domingo, 27 fallecidos registraron los partes epidemiológicos en el partido de Moreno. Vamos con el correspondiente a la tarde de ayer, del domingo, Federico. Aire. Casos confirmados son 481, recuperados 376 y se registran 6 fallecidos por coronavirus en este parte del sábado al domingo. 6 fallecidos más. Los casos confirmados son 47.607. Vamos al tranquito de los 50.000 casos en Moreno. Y no sé si no lo pasamos esta semana. Al tranco que venimos, recuperados son 42.756. Primera dosis de vacuna, 88.293 personas. Segunda dosis, 23.332 morenenses. Fallecidos por COVID-19 en Moreno desde el inicio de la pandemia, 1.052. Murió el arquitecto Eduardo Galeazzi, reconocido arquitecto de Moreno, fue concejal, bueno, murió por COVID-19, estaba radicado en Trenquelauque. Una noticia que en el ámbito político causó mucho impacto, porque era una persona, Eduardo Galeazzi, muy reconocida en su profesión y además muy reconocido por la sociedad que convivió con él y que vio su paso por el Consejo Deliberante, siempre hablando de manera intachable de Eduardo Galeazzi, tenía 90 años. No sé si lo llegaste a conocer vos, Federico, a Eduardo Galeazzi. Solamente de nombre. Y sí, lo conocía de nombre, nada más. Me enteré ayer o hoy a la mañana. Sí, ayer. Ayer empezó a circular a última hora, sí. Esta información. Así que falleció aquellos que lo conocieron, el arquitecto Eduardo Galeazzi. Claro, tengo muchos conocidos, por eso me enteré. Muchos conocidos que lo conocían, claro, entonces por eso me enteré. Claro. No me acuerdo cuándo se fue a vivir a Trenquelauquen, pero hace 15 años, 20 años, ¿verdad? Yo no sé si no terminó el mandato, 25 años terminó el mandato y se fue a radicar a Trenquelauquen. Bueno, lo que tiene que ver con la situación epidemiológica por COVID-19 en Moreno, la positividad en los últimos días se mantiene, lo que veníamos marcando, de cada 100 hisopados, 44 dan positivos, 43,8 es la tasa de positividad de los hisopados. La cantidad de fallecidos en la República Argentina, 77.456, una tasa de letalidad del 2,1%. En la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de los fallecidos en la República Argentina, 39.926, tasa de letalidad del 2,5%. Y en Moreno tenemos 1.052, sí, 1.052 fallecidos por coronavirus. Sí, repito el número, 1.052. Para aquellos que, este fin de semana me mandó un mensaje una señora, no me acuerdo de qué barrio era, quejándose de que había controles y que no podía salir a pasear con sus hijos. Yo creo que a veces se pierde de vista la gravedad de la situación en la que estamos inmersos. Digo, no es voluntad de nadie, salvo que se termine comprobando que salió de algún laboratorio o algo por el estilo. Pero bueno, la verdad que nadie lo tenía planificado a esta cuestión y hay que seguir cuidándose. Digo, las restricciones para algo están pensadas. En Moreno tenemos, como decíamos, 47.607 casos confirmados, 1.267 más que el viernes y 2.172 casos positivos más que el lunes pasado. Los fallecidos, como decíamos, 1.052, 27 más de los que transmitíamos el pasado día viernes y 51 más que el lunes de la semana pasada. No son números. A ver, nosotros estamos brindando estadísticas, pero no son números. Este fin de semana fallecieron registrados 27 personas, 27 vidas, 27 historias se fueron por esta pandemia. No sé si se puede ser más claro en esto.
113.353 son las dosis aplicadas en total en Moreno, 4.824 más que el viernes pasado y 9.823 más que el lunes de la semana pasada. A ver, lo que se ve que en estos últimos días se ha incrementado la cantidad de vacunados. Vamos con la región. Adentro. Bueno, Moreno, como decíamos, 47.607 casos confirmados, 1.052 fallecidos, 113.353 dosis de vacunas aplicadas, 42.756 recuperados. General Rodríguez, 11.106 positivos, 162 fallecidos, 31.444 dosis de vacunas aplicadas, 1.075 recuperados. Luján, 12.385 positivos, 301 fallecidos en Luján, 35.897 dosis de vacunas aplicadas, 11.283 recuperados. San Miguel, 32.031 positivos, 756 fallecidos, 64.532 dosis de vacunas aplicadas, 28.152 recuperados. Malvinas Argentinas, 25.052 positivos, 764 fallecidos, 79.343 dosis de vacunas aplicadas, 21.250 recuperados. En San Martín, casos positivos de COVID-19, 46.843. Fallecidos, 1.313. Alta la tasa de letalidad en San Martín, ¿eh? 110.578 son las dosis de vacunas aplicadas, 41.062 recuperados. Hurlingham, 19.206 casos confirmados, 543 fallecidos, 63.929 dosis de vacunas aplicadas, 17.210 recuperados. Cosés de Paz, 31.531 positivos, 708 fallecidos, 55.541 dosis de vacunas aplicadas, 29.159 recuperados. Pilar, 43.423 positivos, 646 fallecidos, 87.200 dosis de vacunas aplicadas, 40.293 recuperados. Escobar, 25.560 dosis de vacunas aplicadas, perdón, confirmados, 606 fallecidos, dosis de vacunas aplicadas, 54.961, 21.856 son los recuperados. 38.097 son los infectados de COVID-19 en 3 de febrero. De ellos, 1.075 murieron, 104.606 dosis de vacunas aplicadas, 33.558 recuperados. Morón, 32.275 positivos, 1.061 fallecidos, 129.972 dosis de vacunas aplicadas. Sigue siendo Morón el distrito con mayor porcentaje de población vacunada. Fíjate que estamos en un casi 40%, el 50%, sí. No, 40% aproximadamente de lo que registra el INDEC. A ver, el INDEC son proyecciones del INDEC, por eso tiene el asterisco. Son proyecciones del censo 2010. Recordemos que el 2020 tuvo que haberse realizado el censo, por el tema de la pandemia fue suspendido, y nosotros lo que nos manejamos en la página del INDEC están las proyecciones en todo el país y en cada distrito de la cantidad de población, desde tomando como base el censo del 2010. Todos sabemos que el censo del 2010, que fue el 27 de octubre del 2010, no fue realizado en su totalidad y con la prolijidad necesaria, porque ese día moría Néstor Kirchner, lo que generó mucha conmoción, teniendo en cuenta que en aquel momento la presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno nacional era el que llevaba adelante el censo. Entonces, no fue llevado en profundidad ese censo, que Moreno arrojaba algo de 490.000 personas y la proyección marca que son 500, somos 541.691 y la realidad todos sabemos que estamos superando los 700.000 habitantes aproximadamente, y vamos a ver qué es lo que pasa con este censo que se estaría realizando este año. Digo, a ver, yo vengo, les decía, vengo del barrio Manantiales, de la zona sur de Moreno.
creció muchísimo. Recordemos que fueron relocalizados aquellos que habían tomado terrenos en Ruta 23 y Obrien, y estuvimos, eso que fue en noviembre del año pasado. Bueno, hoy pasé y hay muchas más casas que en aquel momento. Así que hay que ver el tema del censo. Pero lo que marcaría las estadísticas es que en Morón aproximadamente el 40% de su población estaría vacunada. Ituzaingó, 18.979 positivos, 558 fallecidos, 58.750 dosis, 16.761 recuperados. Merlo, 47.139 positivos, 1.333 fallecidos, 113.863 dosis de vacunas aplicadas, 41.254 recuperados. Marcos Paz, 5.681 positivos, 125 fallecidos, 21.676 dosis de vacunas aplicadas, los recuperados son 4.787. También si miramos Marcos Paz, podemos ver que aproximadamente el 32% de su población, según datos del INDEC, estaría vacunada ya. La Matanza, 139.283 positivos, 3.746 fallecidos, 361.473 dosis de vacunas aplicadas. Impacta el número, pero es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. 122.829 recuperados en La Matanza. El total en la provincia de Buenos Aires de casos positivos de COVID-19, 1.600.264 infectados. Fallecidos, 39.926, 4.697.197 dosis de vacunas aplicadas, 1.408.832 personas se recuperaron de la enfermedad. Están llegando muchísimas vacunas ahora, así que esperemos que se acelere esta semana el tema de vacunación. Tengamos en cuenta que la vacuna no impide que te contagies de la enfermedad. Lo que hace es como la vacuna contra la gripe. Lo que hace es que los síntomas sean mucho más leves. Conozco el caso de la esposa de un amigo que tiene las dos dosis, se contagió y la está pasando complicada con una neumonía. Estábamos hablando el fin de semana y decíamos, mirá si no se hubiese vacunado. Igualmente hay que ver el tema de las cepas y demás cuestiones. Hablábamos del tema de las restricciones, y ahí tenemos el enlace de la página web de Semanario que posteamos el viernes a la tarde. ¿Lo tenés ahí, Fede? Sí, entrando. Incluido Moreno y General Rodríguez, a partir del lunes se levanta el confinamiento estricto en el AMBA. Recién la Municipalidad de Moreno, hoy a la mañana, mandó un flyer con esta información, pero lo cierto es que hay... se han levantado las restricciones, volvimos a la previa de este confinamiento estricto en el AMBA, principalmente en los distritos en los que estamos en fase 2. Ahí te estoy pasando el flyer, Fede, porque me olvidé de pasártelo, por eso estar en la calle a veces se nos complica. Creo que es el que me pasó Karina, uno que dice medidas COVID-19. Sí, sí. Lo tengo, sí, al aire. Perfecto, al aire. Bueno, esto lo emitió la Municipalidad de Moreno. Medidas por COVID-19, restricción general de la circulación nocturna de 20 a 6 de la mañana, cierre de actividades comerciales a las 19 horas, locales gastronómicos hasta las 19 horas solo atenderán al aire libre, hasta las 23 solo con envío a domicilio y retiro en el local, suspensión de reuniones sociales y familiares, actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y hasta 10 personas, actividades recreativas y deportivas sin contacto y solo al aire libre y hasta 10 personas, celebración de ritos religiosos únicamente al aire libre y hasta 20 personas. Hay un WhatsApp por denuncias de incumplimiento, no lo tenía presente ese teléfono, es el 237-4038-254, las 24 horas, ahí los protocolos pueden consultar al 46-20001, interno 327, de la Municipalidad de Moreno. Así que se vuelve, y es un alivio para muchos, a lo previo. Por ejemplo, Fede, ¿el shopping está abierto?
Sí, está abierto. No hay, no se puede entrar a los locales. Sí hay circulación con un coto de cantidad de gente. Desconozco la cantidad. Los locales gastronómicos están abriendo, pero sin atención al público en el lugar. O sea, es todo takeaway o delivery. Porque hay locales abiertos, pero no están atendiendo gente. O sea, no se Claro, ve que pero estén estamos, atendiendo gente en público en claro, el lugar. estamos hablando de que es un formato galería como Exacto, eso, no me abierto. salía. Es formato galería, es de pasada y te vas, chau. O sea, lo Perfecto. sumo, ves desde la ventana, no sé bien cómo es esa parte. Pero es Perfecto, lo que estaba sí. antes de los 9 días esto que se Sí. cerraron. Perfecto. Así que ahí está la información con respecto a lo que está pasando en el shopping de Moreno. Bueno, y ahora vamos a compartir una nota que realizamos el día viernes. Estuve hablando con Alejandro Roba, que es economista de la Universidad Nacional de Moreno, y como lo hace periódicamente, se presentó el informe de coyuntura económica, con la particularidad de que analizan todo el 2020. Digo, ¿cómo está la República Argentina? ¿Qué perspectivas tiene la República Argentina de salir de esta crisis económica? ¿Cómo está el mundo? De todo eso estuvimos hablando con Alejandro Roba, economista, el mundo económico en pandemia, el informe de coyuntura económica de la Universidad Nacional de Moreno, esto nos decía. Estamos con Alejandro Roba, economista, miembro de la Universidad Nacional de Moreno, nuevo informe de coyuntura económica con, a ver, un análisis de una situación que no hay precedentes en el mundo, más allá de que en medio de la pandemia hubo otro informe de coyuntura económica. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, nosotros, como bien sabes, estamos haciendo estos informes desde el año 2012. Tuvimos el informe de coyuntura, el año pasado hicimos 3 informes y este es el informe que hicimos ahora en mayo, donde resume un poquito lo que pasó en el año 2020 y analiza las expectativas para este año. No me quiero detener mucho en el año pasado porque todos lo vivimos. La economía argentina cayó un 10% en términos de la actividad económica y ya veníamos de 2 años de recesión. Argentina es casi el único país del mundo que ingresó a la pandemia, digamos, con 2 años anteriores recesivos. Por eso también la caída fue mayor. Estaba mirando un poco los números y lo que ha pasado en Latinoamérica, o sea, las regiones más complicadas en términos económicos en la región han sido Latinoamérica, sobre todo, y también Europa. Y los que han pasado mejor son, por supuesto, China y los países desarrollados y en vía de desarrollo de Asia y Estados Unidos con un crecimiento, digamos, estos países asiáticos han tenido una caída solo del 1% y si mirás solo a China, creció en la pandemia. Digo, debe haber sido el único país que lo hizo, salvo algún país más pequeño, y Estados Unidos que aplicó una política para enfrentar la caída, digamos, de los ingresos, de la movilidad, de, digamos, una lluvia inusitada de dólares. Europa también, pero no consiguió los resultados que consiguió Estados Unidos. Y nosotros, aún con medidas contracíclicas, es decir, de las medidas que se vivieron a partir de mayo del año pasado, que fueron medidas importantes en términos de nuestro PBI, pero que no pudieron compensar la caída de la economía argentina, que como te decía, venía 2 años estropeada por las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Por eso, esas medidas que yo te decía del gobierno argentino a partir de septiembre, octubre, cuando comienza de nuevo, digamos, no la movilidad total, pero sino las disposiciones de movilidad, hay un rebote importante a partir de septiembre, que está empujado básicamente por la industria y la construcción. Estos son los 2 sectores estrella que todavía siguen creciendo, pero por el otro lado lo que vemos es que a partir de octubre, también del año pasado, se genera un proceso de aumento de precios internacionales muy fuerte, porque se estaba terminando, digamos, la inmovilidad,
Y eso repercute positivamente, por un lado, en la Argentina, porque aumentan los precios de la soja, del maíz, del trigo, pero también aumentan mucho los precios de otros minerales y del petróleo. Por un lado es positivo porque exportamos a lo mejor lo mismo, pero lo vendemos más caro al exterior, que son dólares necesarios para crecer, para pagar la deuda, etcétera. Pero por el otro lado, lo que tenemos a partir de octubre del año pasado es un proceso de inflación importada, como lo llamamos nosotros, aumenta el maíz, aumenta la carne y la imposibilidad de que los salarios comiencen a crecer por arriba de la inflación porque la inflación importada, los precios de los alimentos, estropean un poco, no, bastante, el aumento de los salarios nominales. Entonces hoy nos encontramos, después de 5 o 6 meses de crecimiento de la economía argentina, a partir de abril y la segunda ola, con la posibilidad de que tengamos que estar discutiendo si se sostiene el crecimiento económico en la Argentina o vamos a ir de nuevo a una situación de estancamiento. ¿Pensás que el gobierno había pronosticado en el presupuesto nacional un crecimiento del 5,5%? Pero después de las buenas noticias en términos de los precios internacionales y de cómo crecía la economía argentina, organismos internacionales, también consultoras privadas, estaban mejorando esto con un crecimiento de hasta el 7%. Lo que pasa es que ahora tenemos, digamos, si ya los economistas estábamos complicados en términos de pronosticar en un mundo sin pandemia, hoy por hoy el problema, digamos, de que no sabemos cómo seguimos. Yo creo que la economía argentina va a estar más cerca de un crecimiento del 5, un 5,5%, que del 7, como hoy hay muchas consultoras que lo están diciendo. Y en el medio tenemos la negociación por la deuda. Entonces, el debate que está dando el gobierno hoy al interior y también externo es: ¿los dólares necesarios son para crecer o para pagar la Claro. deuda? Este es un poco el debate interno. Entonces, la economía, pero puede pasar que la economía, aún con dólares, se estanque debido a la nueva segunda ola. Entonces, la vacunación, o sea, vos tenés que poner en la coctelera todo: el acuerdo con el fondo, la vacunación, los precios internacionales, y por supuesto, el ingreso de dólares y los salarios. Si los salarios no le ganan a la inflación, el crecimiento se puede dar por otros factores, como puede ser la obra pública, las exportaciones, pero eso representa un pedacito muy pequeño de la actividad argentina. Si no aumentan los salarios y el consumo interno, eso que yo te decía, por ahí se da solamente un efecto de rebote del año pasado, pero que no va a impactar fuertemente en la generación de empleo Claro. y en la disminución de la pobreza, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, el número de crecimiento no es tan importante. Lo importante es cuáles son las consecuencias económicas, que mejore el empleo y que mejoren los salarios. Alejandro, hablaste que uno de los sectores que más crecimiento tuvo fue la industria. Me imagino que dentro de la industria algunos sectores se vieron mucho más beneficiados que otros. ¿Que tenés Sí. aquellos sectores que tuvieron la mayor tasa de crecimiento? Mira, justamente los sectores relacionados con la construcción, aceros, materiales no metálicos, cemento, por ejemplo, han sido los que más han crecido. También el sector automotriz se recuperó fuertemente y algunos sectores, digamos, de la metalmecánica. Pero por el otro lado, los sectores más ligados al consumo interno, fíjate que la construcción estuvo impulsada por la obra pública fuertemente, pero también por las inversiones privadas que comenzaron desde las pequeñas obras que estaban paradas hasta algunas obras que se empezaron, digamos, en términos de vivienda más hacia fin de año. Esos son los sectores muy relacionados con la construcción, porque también la imposibilidad de tener rentabilidad en dólares fuerte, como podía haber tenido en los años de Macri, hizo también que algunas inversiones fueran a estas inversiones desde el pozo que se podían ganar. Pero básicamente estos son los sectores industriales. Construcción, básicamente, aceros y algunos otros sectores, y por supuesto el sector automotriz. Por el otro lado tenés el sector
textil o los sectores más ligados al consumo interno, que no están creciendo, pero sí están recuperando, gracias a lo mejor a la política del gobierno nacional de parar las importaciones, están creciendo mucho los precios. El sector textil es uno de los sectores que más creció los precios ahora en la medición de abril, algo que también el gobierno tiene que, digamos, negociar con estos sectores. No solamente tienen que negociar la carne, sino al sector textil, diciéndole, muchachos, estamos en una política de regulación del comercio exterior, trabajemos, digamos, este mercado que ahora es de ustedes, digamos, apacigüen un poco el aumento de los precios. Hablaste de un tema que es fundamental y que muchas veces hay mucho ruido alrededor, mucha distorsión que tiene que ver con el tema de la carne. Digo, porque bien mencionaste que los commodities a nivel internacional sus precios han aumentado, lo que repercute en el mercado interno porque aquellos productores quieren ganar lo mismo en el mercado interno que lo que ganan en el mercado internacional. En criollo para el vecino de a pie, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno? Bueno, estamos en medio de un lockout patronal en torno a la carne. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno para que el aumento de la carne, por ejemplo, haciendo eje en ese sector, no repercuta? Digo, porque los costos de producción son en pesos, si no entiendo mal. Mira, vamos a empezar al revés. Yo te voy a decir lo que debería hacer el gobierno y después vamos a decir lo que puede hacer el gobierno. Claro. El gobierno, para poder frenar esto, el mejor instrumento que tiene son las retenciones. O sea, básicamente debería subir las retenciones a la carne, con lo cual al exportador o al productor se le complica en términos de precios exportar porque no va a ganar tanto, porque va a pagar más de impuestos, entonces destinaría más al mercado interno. Pero por el otro lado también tiene que regular el precio del maíz. ¿Por qué? Porque el maíz hoy, o sea, lo que nosotros veíamos hace unos años cuando viajaba, no sé, a la costa o a algún lado de la provincia de Buenos Aires, que son las vacas comiendo pasturas por las rutas, digamos, por los campos que linderos a la ruta, bueno, eso ya casi desapareció porque la soja y otros productos agrícolas los han reemplazado. Hoy las vacas básicamente se alimentan en feedlot con granos, y entre ellos el maíz. Entonces, si vos al sector de la carne le pones altas retenciones a la carne, pero dejás que el maíz siga aumentando el precio internacional, lo mataste porque el frigorífico o el sector agropecuario va a tener, el sector ganadero, costos en dólares altos y le vas a aplicar un parate en sus precios de venta. Entonces, esto tiene que ser una política de más largo plazo. ¿Y por qué te digo qué puede y no puede hacer el gobierno? Bueno, esto es un tema de relaciones de fuerza. Imagínate, si para una medida de suspensión transitoria por 30 días tenés un lockout patronal, si llegamos a aumentar las retenciones, que aparte hay que hacerlo vía el Congreso de la Nación, en año electoral no va a pasar. Entonces, lo que hoy puede hacer el gobierno, y a mí me gustan mucho más las medidas en las que vos ponés un impuesto y dejás que el productor haga lo que quiera, no imponerle que no puede exportar. Entonces, si vos tenés una política acordada con estos sectores, y por el otro lado política para aumentar la producción, hoy no vas a tener una política de mejora de la producción, porque esto lleva años, mejorar el stock ganadero, pero sí, yo creo que el gobierno, sabiendo que cualquier medida realmente efectiva, como puede ser aumento de las retenciones, hoy no hay plafón para tomarla, toma esta medida, que es un poco para obligar al sector a sentarse a negociar un acuerdo de precios que no estaban cumpliendo. Entonces, siempre en economía vos tenés lo que se debería hacer y después lo que juega son las relaciones de fuerza. Por eso nosotros siempre hablamos que no es solamente economía, sino economía política. O política, que es la que define los términos de la economía. Alejandro, para finalizar entonces, las perspectivas de este año están muy atadas a lo que pase con la segunda ola de coronavirus y el plan de vacunación.
Eso en términos de lo que es el mercado interno. Y el otro limitante es la inflación, por en términos de la inflación importada, que te juega a favor porque podés vender los productos más caros, pero por el otro lado te joroba internamente porque te cae el salario real, y el acuerdo con el fondo. Se despejaría mucho con un acuerdo con el fondo, pero la discusión también dentro del gobierno es qué tipo de acuerdo con el fondo. Un acuerdo que nos permita patear para adelante los vencimientos y tener esos dólares para poder crecer, que es la deuda interna que tiene hoy el gobierno con todo, con una parte importante de los argentinos, o la otra visión del gobierno, que es hay que cerrar el acuerdo porque eso te estabiliza el mercado cambiario y no te pueden jugar una jugada como hacen los sectores concentrados de tratar de hacer una devaluación. En ese andarivel camina el gobierno y por ahora se acerca con ese, digamos, con esas dos tensiones a las elecciones de noviembre de este año. Clave, a ver, y no solamente en el tratamiento de la enfermedad en sí desde el punto de vista sanitario, sino también desde la economía, y quedaba claro en lo que decía Alejandro Roba, que siempre para mí es un placer entrevistarlo porque me gusta mucho la economía y hablarlo con los que saben, uno termina aprendiendo. Clave es la vacuna también para la actividad económica. A ver, se analiza también desde el punto de vista económico. No solamente lo que podemos decir nosotros, sino lo que se maneja como estadísticas desde la especialidad económica. Esperemos que se pueda acelerar muchísimo, que sigan llegando dosis y que se vuelva, entre comillas, a una normalidad en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo, que es muy importante. Tenemos flyer que mandó Karina, ¿no? Correcto. Muy alto el taco. Bueno, el primero que tenés, información sobre en general Rodríguez. Sí, yo te sigo a vos porque les cambié el Bueno, nombre para ubicarlos. está bien, perfecto. COVID-19 en general Rodríguez, información sobre hisopados, COVID-19, evaluación y turnos, y está en la línea del SAME, 107-0237-484-1732, 11-22-41-8213. Hisopados de domingos a viernes, de 10 a las 10 de la mañana, en el predio de la Iglesia de los Mormones, José C. Paz, casi esquina Avenida Presidente Perón, casco céntrico de General Rodríguez. Todos los días a las 10 de la mañana en el Hospital Sommer, en la guardia respiratoria, y también todos los días en el Hospital Vicente López y Planes, el provincial, en la guardia externa. En el Hospital Mariano Luciano de la Vega, centro de hisopados, horarios de atención de lunes a sábado de 7:30 a 16:30 horas, por Nemesio Álvarez, por la entrada de la guardia, por llamarlo de alguna manera, pero en el nuevo Moreno Antiguo, en el polo sanitario, en el polo municipal de salud, donde antes funcionaba el antiguo Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los días de lluvia no se realizan hisopados y esto generó críticas en un medio capitalino, donde había un dirigente de Juntos por el Cambio criticando esto, tiene razón, decía que el COVID no, los días de lluvia no se contagia, tiene razón, pero después dijo una barbaridad, que Vidal se fue de la gobernación dejando la guardia del hospital lista para inaugurar una falacia, una mentira, y aquellos que pasamos por la zona del hospital periódicamente vemos que recién, final del año pasado, se empezó a impulsar fuertemente la obra. Hoy hice una nota respecto a esto con el director provincial de arquitectura y se espera que en los próximos días se inaugure la guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El otro flyer tiene que ver con jornada de abordaje territorial por COVID-19, operativo detectar en el barrio 2 días esta semana, el martes 1 de junio, mañana en Moreno Sur, barrio Cascallares, Argentinidad y San Carlos, en realidad Escriba de Balaguer, ex Argentinidad y San Carlos, de 9 a 12 horas, y en Trujuy, en el barrio Catonas, Ruta 23 entre Chuquisaca y Ciudad de La Paz, de 9 a 12 horas, no es barrio de Trujuy, esto es Moreno Norte.
el viernes 4, ah, perdón, eso era el miércoles 2, perdón, el viernes 4 son 3 días, lo había visto que era el de abajo, viernes 4, en cuartel quinto, en el barrio Mayor del Pino, Antonio del Pino y Ruta 24, de 9 a 12 horas, y en Moreno Norte, en la Plaza de 25 de Mayo, La Madrid, entre Carlos Tejedor y Luis Piedrabuena, de 10 a 13 horas. Esas son las jornadas de abordaje territorial por COVID-19. También está el nuevo asistente virtual de salud, por resultados de hisopados, dudas y o consultas ante síntomas de COVID-19. El WhatsApp es 11 33 39 59 22. 33 39 59 22. Hizo toda la tarea Karina Cereijo para ilustrarnos. Seguimiento por mensaje. Si tenés un resultado positivo y sos menor de 60 años, recibirás un mensaje cada 48 horas desde el número 40340 para reportar tu evolución. Es fundamental que ingreses al link para poder hacer el seguimiento correspondiente. Mercado en tu barrio, Fede. Sí, lo tengo. Acercate al mercado y comprá a precios justos el lunes 31. Están en Victorino de la Plaza y La Madre, en la Reja Grande, en Villanita, Güemes y Paraguay. El martes primero en Barrio Parque, en Lobos y Belgrano, y en Paso del Rey Centro, El Indio y Córdoba. El miércoles 2 en El Cruce, Boulevard Caveri 1335, no sé a qué altura será. El jueves 3 en Satélite, Shakespeare y La Finur. Y en Bon Giovanni, Capilla de San Cayetano, de Anfunes y Remedios de Escalada. El viernes 4 en La Victoria, Shakespeare y El Salvador. Y el sábado 5 en Barrio José C. Paz, Río de la Plata y León Buché. Ese es el mercado en tu barrio. Hay mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. María Angélica Sorrosa, hola chicos, hola María Angélica, espero que haya pasado un lindo fin de semana. Cristian Norberto Benítez, hola, buenos días a todos. Hola Cristian, buen día. El amigo Juan Carlos Lancetti, buenas tardes Rodrigo, siempre siguiendo tu buen programa. Aprovecho para contarte que el viernes volvemos con nuestro programa de debate entre amigos por FM Abril de 17 a 19 horas. Saludo a todos, Moreno. Poneme en qué frecuencia es, porque yo con el tema de las frecuencias se me hace un matete. Y Mimi Porreca dice muy bien por el gobierno, por la vacuna. Bueno, hacemos la primera pausa, Federico, ¿te Primera pausa, parece? sí. Enseguida volvemos. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres.
Segundo bloque de Molina Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad. En el próximo bloque vamos a estar hablando de policiales que han ocurrido durante este fin de semana. Algunos que ocurrieron, o por lo menos su impacto tuvo en otro distrito, pero tiene algún coletazo aquí en Moreno y algún rumor que se estuvo generando durante el fin de semana, pero eso va a ser en el próximo bloque. En este bloque vamos a estar hablando sobre el ámbito legislativo. Recuerdan que les contaba el día jueves, inclusive compartíamos una nota el jueves, de que se iba a producir la asunción del concejal Juan Fernández, dirigente de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio, electo en las elecciones del 2019, en la lista que llegaba como candidato a intendente Aníbal Acef, que fue derrotada por la lista de la actual intendenta Mariel Fernández, con el mayor porcentaje de votos desde la vuelta a la democracia. A veces nos olvidamos de eso. Mariel Fernández fue electa el 2019 como intendenta de Moreno con el mayor porcentaje de votos desde la vuelta a la democracia. Desde el año 83, no me acuerdo si había sido el otro Coco Lombardi, el ranking de porcentaje de votos, obviamente no se puede evaluar cantidad de votos, porque ha crecido exponencialmente el padrón, pero en porcentaje fue electa Mariel Fernández con el mayor porcentaje de votos en la historia democrática de Moreno desde la vuelta al sistema que disfrutamos hoy en día. Y bueno, en la lista que encabezaba Aníbal Lacef, que fue derrotada ampliamente por la lista de Mariel Fernández, esa nómina, en el quinto lugar. En aquel momento ingresaron 8 concejales del oficialismo, el actual oficialismo, más Mariel Fernández, y 4 de Juntos por el Cambio, para hacer la totalidad de los 12 bancas que se renovaban. Y justamente Juan Fernández había quedado en la puerta, pidió licencia a Carlos Brancato, concejal hasta el pasado día jueves de Juntos por el Cambio, y en medio de su asunción se produjeron protestas. Recordemos que Juan Fernández tuvo un paso por el Consejo Escolar de Moreno durante la intervención y justamente organizaciones sociales, políticas, gremiales, familiares de Sandra y Rubén, que murieron en la tragedia de la Escuela 49, repudiaron su asunción como concejal del partido de Moreno. Estuvimos hablando el viernes a la tarde con Juan Fernández. Estas son las sensaciones que le quedó de su asunción. Estamos con el concejal Juan Fernández. Bueno, concejal, una accidentada asunción en el día de ayer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, sí, finalmente logré asumir la responsabilidad que me toca para reemplazar a Carlos Brancato, que pidió una licencia por salud. Carlos siempre fue un gran servidor público. Espero estar a la altura de su trabajo y poder representar muy bien a los vecinos de Moreno. Ayer hubo una manifestación, es cierto, en la puerta con muy poca gente y, digamos, con mucho ruido. Pero la verdad que no quiero dedicarle mucha energía a eso. Me parece que lo importante, y más en este contexto, es poner la cabeza en el trabajo que tenemos que hacer. La verdad es que como vecino de Moreno, nacido y criado en este distrito, habiendo estudiado acá desde mi jardín de infantes hasta la universidad, lo que quiero hacer es dedicarle esta responsabilidad a los vecinos que me dieron esta oportunidad de estar en el Consejo Deliberante. Antes de entrar en tema de rendición de cuentas, ¿te sorprendió que desde tu mismo bloque votaran por la negativa a tu asunción y que el oficialismo se termina absteniendo? No me sorprendió. A ver, eso también forma parte de lo que no hay que dedicarle mucha energía. Tiene que ver con cuestiones por ahí de prácticas comiteriles que a la gente en este momento no le sirven para nada. Hoy el pueblo de Moreno está preocupado por las mismas cosas que están preocupados todos los argentinos, pero en particular en un distrito tan complicado como este. Y justamente lo que quiero es representar bien a los más de 80.000 vecinos que nos dieron su confianza, pero a todos los vecinos en general. Ayer se dio esa circunstancia, los 80.000 vecinos que nos votaron en sus casas y algunos pretendiendo pasar por encima de la voluntad popular. Por eso, insisto, toda la,
toda la energía la quiero poner en el trabajo de estar cerca y hacer que Moreno esté cada vez mejor desde mi rol de concejal opositor. Y justamente te tocó en tu primera sesión abordar un tema que es tal vez una de las sesiones más importantes que tiene en el año los consejos deliberantes, que es la rendición de cuentas, tal vez junto con el presupuesto, las ordenanzas fiscales, tributarias, tarifarias. Digo, no te voy a poder pedir precisiones porque vos ingresaste y el trabajo, interpreto que previo de análisis y estudio de las cuentas lo hicieron tus compañeros de bancada, pero por tu rol, que justamente fue el cuestionado en la intervención del Consejo Escolar de Moreno, ¿analizaste, pudiste ver el fondo educativo, qué viste? Sí, por supuesto que por varias cuestiones y sobre todo por mi asunción bastante repentina, digamos, por el hecho de la licencia de Carlos, no pude trabajar la rendición de cuentas, que sí lo hizo el bloque y por supuesto Claudia Seff hizo toda una presentación sobre el tema, pero sí yo me aboqué hace rato, no solamente por esta cuestión, a analizar el tema del fondo educativo, ¿no? Que tanto le hace falta a las escuelas de Moreno. Al municipio, desde la gestión de Mariel Fernández, ingresaron 430 millones de pesos. Lo que se rendía ayer eran 353 del ejercicio 2020. Y justamente lo que nos llama la atención es que la intendente Mariel Fernández ha dicho que se han hecho 400 obras, el distrito tiene 192 edificios. Y no se pudieron abrir el 1 de marzo, cuando estaba habilitada la presencialidad, 80 escuelas, 50 primarias y 30 secundarias. Entonces, además, sabiendo que el 19 de marzo del 2020, o sea, todas las escuelas del distrito estaban funcionando y que durante todo el periodo de la cuarentena eterna que tuvimos en el 2020, las escuelas estaban vacías, llama mucho la atención de que no se haya podido dar inicio al ejercicio escolar del año 21. Eso nos preocupa sobremanera y además con estos recursos, que son muchos, hay que decir así, es obligación del municipio de Moreno, como la de todos los del conurbano, por una iniciativa del gobierno de Mario Peña Vidal, que la mitad de esos recursos sean invertidos dentro de los edificios. Por lo tanto, a las escuelas seguras que ya tenemos, deberíamos sumarle más aulas, deberíamos sumarle nuevos establecimientos, nuevos jardines, sobre todo para inicial, que es un déficit que tiene la provincia de Buenos Aires y que es muy importante para toda persona y que condiciona todo su futuro educativo y laboral. ¿Pudiste ver las empresas proveedoras en el servicio, en el fondo educativo, si se repiten las empresas constructoras, aquellas que trabajaban durante la intervención? La verdad que no he tomado mucho contacto con el tema de las empresas, o sea, no conozco demasiado. Lo que he visto, en general no, en general no. Hay algunas que sí proveen servicios de gas, que en su momento también hizo, en el momento de la vocación, el municipio de Moreno. Recordemos que la mitad de las escuelas fueron hechas por la provincia de Buenos Aires y la otra mitad por el municipio con el fondo educativo de ese momento, por la gestión de Walter Festa, en lo que es gas. En el resto fue toda inversión de la provincia de Buenos Aires. Juan, ¿cómo continúa el tema ahora de tu trabajo legislativo? ¿Te estás incorporando a las comisiones? ¿Vas a reemplazar también en las comisiones que tenía Carlos Brancato? ¿Cómo vas a manejar eso? ¿Cómo es el acuerdo dentro del bloque? Bueno, todavía no lo hemos discutido. Por supuesto, me gustaría estar en todas las comisiones, pero también respeto mucho el trabajo que hace el bloque en cada una y me siento bien representado. Seguramente quiero estar en la educación, en la de salud, que me parece que es clave, y en la de seguridad. En la de salud digo esto porque justamente el municipio tiene 41 dispositivos sanitarios que algunos se han convertido en postas. Esto quiere decir que no tienen el completo de los recursos que tiene una unidad sanitaria y que bien podrían servir en este contexto para acelerar el plan de vacunación. No puede ser que el plan de vacunación haya sido apropiado por la Cámpora y por SUTEBA. A la falta de vacunas se le agrega la lentitud en el plan de vacunación y es inentendible que en un momento tan complicado no estemos utilizando los recursos del Estado y el capital humano que conoce en las barriadas a cada uno de los vecinos.
Bueno, ahí escuchábamos al ahora concejal Juan Fernández hablando sobre la rendición de cuentas, lo poco que pudo analizar, se incorporó oficialmente al Consejo el pasado día jueves 27 de mayo durante la sesión, y como decíamos y compartíamos el pasado día jueves, enmarcado en una protesta que se llevó adelante en La Puerta, y después me contaron que un puñado de manifestantes pudieron ingresar, 4 o 5, para presenciar y repudiar la asunción de Juan Fernández. Lo que sorprendió en la sesión fueron dos cuestiones. La primera que, bueno, todos recuerdan, o si no lo recuerdan se lo cuento, el enfrentamiento que tuvo en las elecciones del 2019 la estructura orgánica de la Unión Cívica Radical con Juntos por el Cambio, específicamente la figura de Aníbal Acef, y las duras críticas que emitió en su momento el presidente del Comité de Distrito, el entonces presidente del Comité de Distrito de Unión Cívica Radical, Joaquín Pipi Nogueira, hoy es Jorge Kartoffel el presidente, respecto a la figura y al liderazgo de Aníbal Acef, lo que generó una ruptura entre el oficialismo vernáculo y Juntos por el Cambio, que conducía Aníbal Acef. En la lista fue incorporado justamente Juan Fernández, que está enfrentado con la estructura orgánica de la Unión Cívica Radical, y hay una concejal, que es Dolores Fábregas, que representa a la Unión Cívica Radical dentro del legislativo, que es la esposa de Joaquín Pipi Nogueira. Fue la única que votó por la negativa en la asunción de Juan Fernández y luego se retiró del improvisado recinto al aire libre, con todas las contradicciones del caso, que se montó en el patio de la Municipalidad de Moreno para llevar adelante la sesión en medio del confinamiento estricto. Pero llamó la atención porque, a ver, uno presumía que iban a votar afirmativamente, porque habían firmado el dictamen de comisión, la actitud del oficialismo. Los concejales del oficialismo se abstuvieron, y estuvimos hablando con el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Franco, respecto a ese tema. Vamos a compartir la entrevista. ¿Por qué se abstuvieron en el voto de la asunción del concejal Juan Fernández? Mirá, nosotros expresamos en términos políticos una coincidencia con el reclamo y el repudio de las comunidades educativas. Y no hacía falta, digo, me parece que los 16 concejales del bloque y concejalas hemos expresado en su momento un rechazo a lo que fue la intervención del Consejo Escolar. Nos parece la interrupción de un proceso de constitución de una institución que fue democráticamente electa, no es algo que nuestro sector político esté dispuesto a avalar. Justamente porque nosotros no estamos dispuestos a avalar prácticas que interrumpan o que modifiquen lo resuelto por la soberanía popular en las urnas, es que nosotros ayer, no habiendo impedimentos legales, no votamos en contra de la asunción del concejal, porque digo, al revisar los papeles, no había impedimentos legales, acorde a la ley orgánica de municipalidad, esto digo, se tiene que entender, porque a veces aparece la confusión de si es una expresión política o es una interpretación legal. La ley orgánica de municipalidades establece cuáles son las condiciones que tiene que tener un legislador o una legisladora para asumir. Hay que revisar si tiene algún cargo en otro organismo que sea incompatible, hay que revisar antecedentes penales, si tiene sentencia firme en alguna causa. Bueno, todo eso estaba en orden. Es decir, no había impedimento legal para que asuma el concejal. Sí había una manifestación de la comunidad educativa con la cual el bloque del Frente de Todos acuerda. Y nuestra manifestación de acompañamiento a ese repudio, a ese rechazo, a lo que significó la intervención de un organismo democrático, fue abstenernos y que sea el bloque de Cambiemos el que termine decidiendo, porque incluso había diferencias en el bloque de Cambiemos acerca de aceptar o no aceptar la incorporación, porque fue el espacio de Juntos por el Cambio quien decidió incorporarlo en su boleta y en su lista para que la comunidad lo eligiese el legislador suplente en este caso. Por lo tanto, nosotros no íbamos a generar una, no íbamos a, in, no íbamos a generar una acción que no tuviera parentesco con la legalidad,
pero sí, sí necesitamos expresar políticamente nuestro acompañamiento a lo que estaba planteando nuestra comunidad educativa, porque, digo, vos lo sabés, para nuestro espacio político es carísima a la memoria lo que pasó con Sandra y Rubén, en el contexto de una decisión política del gobierno provincial de menospreciar abruptamente la educación pública. Digo, no hace falta recordarlo, pero sí hace falta recordarlo, Vidal diciendo que los docentes eran los culpables de la situación de las escuelas, convocando voluntarios para reemplazar a los docentes en las escuelas porque hacían paro, por entre otras cosas, por las condiciones de la infraestructura escolar. En un contexto de mucha dificultad, se toma la decisión de intervenir un consejo escolar, que es un organismo compuesto por elecciones democráticas. Bueno, toda esa situación nosotros, en el momento en el que sucedió, la repudiamos, la rechazamos y la confrontamos, y en el momento en el que, en cada momento en el que se nos solicita opinión, opinamos en ese sentido. No íbamos a hacer lo que hizo Vidal, que es contrarrestar, frenar o interrumpir o modificar el voto soberano, aunque no nos guste, pero tampoco íbamos a dejar sin expresar nuestra posición. Por lo tanto, lo que acordamos los 16 concejales y concejalas del bloque fue generar una expresión de conjunto, que fue la abstención, en el sentido del acompañamiento a lo que nos estaba diciendo la comunidad educativa, y que sea el bloque de Cambiemos el que defina. No, digo, y ayer tuvo una polémica con un concejal, yo cuando planteaba la responsabilidad política, no institucional. Nosotros institucionalmente no impedimos, porque no había elementos legales para impedir su asunción, pero políticamente sí nos expresamos, y el ámbito de expresión política de los concejales es el Parlamento. Con lo cual, Juntos por el Cambio tomó la decisión de incluir a Fernández en su lista, Juntos por el Cambio ayer terminó decidiendo su incorporación en los hechos, digo. Nosotros nos abstuvimos, planteando que Juntos por el Cambio dirima su diferencia, porque había una polémica al respecto de si lo dejaban o no lo dejaban. Nosotros consideramos que no había elementos legales para impedirlo, por eso analizamos sus papeles en la Comisión de Poderes, pero sí consideramos que había que hacer una expresión pública, y nos pareció que la mejor manera era la abstención colectiva de todo el bloque. Porque no está ni siquiera imputado en la causa que sigue la muerte de... Si hubiese estado imputado, ¿qué hubiese pasado? Mira, la ley habla de sentencia firme. Ha habido muchos casos en la historia de Moreno en los cuales, si bien el cuerpo es soberano y puede emitir opinión, pero hay una cuestión que tiene que ver con la legislación superior a las ordenanzas, la ley orgánica de municipalidades, en el proceso de acceso a una banca, habla de que se tiene que constituir una comisión de poderes que tiene que evaluar las aptitudes legales, no éticas, morales, las aptitudes legales. Porque después uno puede cuestionar, y nosotros las cuestionamos, a las aptitudes y actitudes éticas, morales, porque cada uno es libre de hacer un cuestionamiento en ese aspecto, pero las aptitudes legales es lo que tiene que evaluar la Comisión de Poderes y el Consejo Deliberante. No había inaptitudes o inhabilitación legal, porque no tiene un cargo incompatible, porque no tiene sentencia firme en ninguna causa. Entonces, no habiendo impedimentos legales, nosotros recurrimos a hacer la expresión política que no impidiera el transcurso de la legalidad, pero que sí dejara constancia de nuestro acompañamiento a la expresión de nuestra comunidad educativa que estaba afuera. Ahí estaba la polémica en torno a la asunción de Juan Fernández. Mañana vamos a retomar el tema de la rendición de cuentas, que fue aprobada por un solo voto en la sesión especial que se desarrolló inmediatamente después de la ordinaria donde asumió Juan Fernández. Un solo voto del oficialismo, por más que hubiese estado Dolores Fábregas, que se retiró de la sesión, hubiesen quedado empatados, porque hubiesen quedado 12 contra 12 y la presidenta vota doble y la presidenta Araceli Bellota del oficialismo, así que no iba a cambiar en demasía el resultado. Sí, si alguno del oficialismo decidía rechazarlo, alguno más allá que aquellos que están en columnados con Walter Festa, como Horacio Chiqué, Verónica Vendrell, siempre me olvido cómo se llama la Chili, decimos la Chili y es Verónica Vendrell, y Carola Hernández votaron por la negativa. El voto definitorio fue el de Marcelo Cosme, que era una nebulosa saber lo que iba a votar, si votaba por la afirmativa o la negativa, finalmente votó afirmativamente, lo que
hizo que la rendición de cuentas sea votada. Pero más allá de eso, que va al Tribunal de Cuentas, hay que ver qué es lo que pasa con esas irregularidades que había mencionado Giselle Agostinelli en la nota que compartíamos el pasado día viernes. Vamos a retomar mañana con el testimonio de Claudia Seff. También tenemos otro segmento de Luca Franco hablando justamente de rendición de cuentas, pero va a ser para el día miércoles seguramente. Vamos, no sé, Federico, ¿llegaste a bajar eso que te pasé? Sí, ya lo tengo y está cargado. Si lo querés, perfecto. Sí. A ver, me acaba de llegar. A ver. Bien, ahí te voy a pasar, pero esto es más que nada una captura de pantalla, porque me está llegando la información. Vamos a hacer una cosa, Fede, vamos a la pausa, así ordeno un poquito esto, y en el próximo bloque voy a estar hablando de la entrega de mercaderías en el del Servicio Alimentario Escolar, ahora, en estos momentos, en distintas escuelas, entre ellas la EPB 39 de Cuatro Vientos. Pero vamos a acomodar un poquito en el próximo bloque. Hacemos pausa, Federico, enseguida volvemos. Ahí compartíamos lo que nos decía nadie. Yo estoy compartiendo lo que me están diciendo y ya estoy mareado.
Justamente lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. Para que estoy perdiendo, me están llegando 3 millones de mensajes y lo estoy perdiendo. Hoy a la mañana, y ahí tenemos imágenes, poné las imágenes, Federico, primero de la cola que había en la escuela primaria número 39 del barrio Cuatro Vientos. No sé si está la imagen al aire, Fede, marcame porque tengo problemas con el delay. Sí, están al aire. Está la parte primera donde están recorriendo la cola. Perfecto. Muchísima gente, como vemos, en la cola de este establecimiento educativo para retirar el bolsón. Lo que decía el cartel que estaba colocado en la puerta, que es esa foto que te pasé, que justo me llegó cuando estaba por estábamos por hablar de este tema del bloque anterior, lo que dice el cartel dice, bueno, hoy el día 31 de mayo se entregan los bolsones alimentarios para 572 estudiantes de un total de 632 inscriptos. Traer DNI o documentación que acredite identidad del estudiante, horario de entrega 12 horas, respetar el distanciamiento social, 1.5 metros, uso de tapabocas o barbijo, personas con síntomas de COVID no asistir. Escuela primaria número 39 del barrio Cuatro Vientos. Ahí vemos claramente lo que decía, a ver, no está alcanzando para todos, pero se ha achicado la cantidad de diferencia porque la municipalidad había anunciado que se suman 10.000 cupos más, haciendo un total de 94.224 módulos. Pero evidentemente lo que tiene que ver acá tiene que ver con la racionalización, porque aparentemente estaría alcanzando, según lo que me dicen desde familias que están en la cola de la escuela primaria 39, estaría alcanzando porque aquella familia que tenían 3 chicos le entregaron 2 cajas y demás, digamos, el malabar que tiene que hacer el docente, el directivo, el auxiliar de los establecimientos educativos para que todos se lleven algo. Y hay un video que, a ver, más allá de las críticas que podemos hacer, digamos, que es el siguiente video, que es, que justamente que Federico estaba pasando, que son los productos. Te digo, una buena cantidad, lo que me comentaban que contaron 24 productos por caja, las cajas llegan cerradas las cajas, 24 productos cuando la municipalidad anunció 27. Sí, me confirma que son 24 productos y la municipalidad en el informe que había enviado, el comunicado de prensa hablaba de 27 productos, alimentos básicos de excelente calidad, se agrega dulce de leche, bueno, pero nosotros no tenemos, y citan una frase de Noelia Saavedra que no nos contesta los mensajes. Entonces, 94.224 son los módulos ahora. Está ocurriendo la entrega entonces en la primaria número 39 de mi barrio, perdón, de Cuatro Vientos, de barrio Cuatro Vientos, en estos momentos con esa cantidad de gente que veíamos en imagen al comienzo. Y ese cartel que es donde se reconoce una realidad, digo, más allá de lo que dice la intendenta, lo que dicen mediáticamente, que por ejemplo en la 39 recibieron 572 cajas y son 632 los inscriptos. Así que bueno, eso queríamos compartirlo, lo íbamos a compartir en el bloque anterior, pero bueno, justo me llegó una imagen que mostraba el cartel que estaba en la escuela primaria número 39 y queríamos mostrarlo también. Bueno, Federico, vamos con las efemérides, ¿te parece? Sí, señor. Vamos con el mensaje que nos manda cotidianamente nuestro amigo Ernesto. Dice, efeméride, buen día, gente, ¿cómo andan? Se nos fue por COVID-19 el arquitecto Eduardo Galeazzi, sí, justo lo comentábamos en el primer bloque. Diseñó y construyó la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, la Catedral de Avellaneda, la comunidad Tierra Caveri y el primer estadio de Defensores sobre la calle Roset. Mirá vos. También redactó los primeros códigos de edificación y zonificación de Moreno en 1991.
gran tipo, excelente profe de la ENET, de los bomberos, tuve la oportunidad de tenerlo, nos cuenta Ernesto. Y nos pasa, decíamos en el primer bloque, contábamos que falleció el arquitecto Eduardo Galassi, 90 años, víctima de COVID, estaba radicado en Trenquelauquen, y nos manda un abrazo el amigo Ernesto. Vamos con la primera, Día Nacional del Ecoturismo, por la ley 25.846 del 2003, sancionada en noviembre del 2003 y publicada en enero del 2004, lo que dice, instituyese el día 31 de mayo de cada año como Día Nacional del Ecoturismo en homenaje al perito Francisco Pancracio, se llamaba, ¿no? Ah, mirá vos. Ahora sí. Francisco. Mirá vos, ¿no te acordás cómo se llamaba vos? ¿Federico? Pascasio, Pascasio. Francisco Pascasio Moreno, ahí está. El siguiente efeméride, mirá vos, para festejarlo, Día Nacional de la Cerveza, 31 de mayo. Se desconoce el motivo por el cual surgió y carece de toda relación con la fiesta de la cerveza que se realiza en octubre. En Villa General Belgrano se celebra desde 1963, emulando la típica fiesta de la cerveza en Múnich, Alemania. Así que hoy es el Día Nacional de la Cerveza, Federico, vamos a festejarlo. Cabildo de Buenos Aires, funcionó el Cabildo de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Buen Aire, una institución que inicialmente fue un cabildo colonial fundado por Juan de Garay en 1580, cuando la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la Revolución de Mayo de 1810, que derrocó al virrey español Cisneros y derivó en guerra que llevó a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se transformó en una junta de gobierno que funcionó hasta su disolución en 1821 por el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 31 de mayo de 1933 y fue objeto de sucesivas alteraciones, fijándose su aspecto actual en 1940. Así que esa información tiene que ver con el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Día Mundial sin Tabaco y Salud Pulmonar, justo para mí. 31 de Emma, mayo de... mirá, si llegaba a ponchar, vamos en caña. De 31 de mayo de 1988, creado por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales, es una oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. Bueno, hay que festejarlo. Día Nacional de la Energía Atómica, Comisión Nacional de Energía Atómica, 31 de mayo de 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la labor de sus especialistas, permitió a la Argentina colocarse a la vanguardia continental en el uso de esta energía. En 1974 se construyó en Zárate, provincia de Buenos Aires, la central nuclear Atucha, la primera de América Latina, y la de Embalse Río Tercero en Córdoba en 1983. También exporta tecnología, ya que técnicos argentinos construyeron la de Ancra dos Reis, Brasil, la mayor del continente. La Argentina se ha pronunciado por el uso exclusivo de la energía atómica para usos pacíficos. En otro país se capacita en física e ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Un día como hoy era fundado San Miguel de Tucumán, 1565, refundado el 29 de septiembre de 1685. Capital de la provincia de Tucumán, situada en el noroeste de la República Argentina. Está ubicada muy cerca de la orilla derecha del río Salí, también llamado Río Dulce, fundada por Diego de Villarroel. El Jardín de la República y cuna de la independencia argentina, según la proyección del INDEC, en el del censo 2010, tiene 605.767, por lo menos hasta el año pasado, y de Moreno tenés una distancia de 1.250 kilómetros. Franquicia, mirá, hubiese buscado la otra efeméride, esto para no revisarla antes. Francisco Pascasio Moreno, Perito Moreno, 31 de mayo de 1852, 22 de noviembre de 1919, científico, naturalista, político, botánico, explorador, geógrafo. Las obras Noticias de Patagonia, Viajes a la Patagonia Austral, Viaje a la Patagonia Septentrional, Apuntes sobre las Tierras Patagónicas,
el estudio del hombre sudamericano, notas preliminares sobre una excursión a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, frontera chileno-argentina de 1902. Así, Francisco Pascasio Moreno, Pancracio le mandé yo. Acuerdo de San Nicolás, 31 de mayo de 1852, pacto firmado por las 14 provincias argentinas y ratificado por 13 de ellas, ya que la provincia de Buenos Aires lo rechazó. Redactado en 18 artículos, su objetivo fue sentar las bases de la Organización Nacional de la Argentina y sirvió como precedente a la sanción de la Constitución de 1853, figurando genéricamente como uno de los pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Constitución. El acuerdo nombró a Justo José de Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, estableció la vigencia del Pacto Federal de 1831 y dispuso la reunión de un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe. También 31 de mayo, Día Nacional del Guía Turístico. 31 de mayo, Día del Matemático. También en esta fecha se conmemora la muerte de Évariste Galois, matemático francés que vivió 21 años y logró grandes avances en el campo de la álgebra abstracta. La teoría de Gabois se aplica en los más variados problemas, es considerada una teoría general de las más importantes que tiene a la álgebra moderna. Pese a su corta carrera, es considerado uno de los grandes genios matemáticos del siglo XXI. Mirá vos, no lo conocía. Évariste Galois, 25 de octubre de 1811, 31 de mayo de 1832, matemático, fue capaz de determinar la condición necesaria y suficiente para que una ecuación algebraica sea resuelta por radicales. ¿Y los peronistas qué pasa? Otto Adolf Eichmann, 19 de marzo de 1906, ejecutado en Israel el 31 de mayo de 1962. Criminal de guerra de alto rango en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores y responsables directos de la solución final. Utilizó el nombre de Ricardo Clement durante su estancia en la Argentina, 15 de julio de 1950, el 20 de mayo de 1960, vivía en Garibaldi 6061, Bancalar y San Fernando, cuando fue descubierto por Lothar Hermann y su hija Silvia. Hay disputas históricas con respecto a esto. El 11 de mayo de 1960 fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado. La sentencia dictada el 15 de diciembre de 1961, lo condenó a morir en la horca. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ravla. Mundial de FIFA, México 86. Mirá vos, un día como hoy comenzaba el Mundial. Décima tercera edición realizada en México, segunda vez en ese país, quien sustituyó a Colombia, que declinó ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de FIFA. Y fue después del terremoto de México lo que puso también en duda la realización de este Mundial, que iba a consagrar a la República Argentina como campeón del mundo por segunda vez en su historia y a Diego Armando Maradona como el mayor astro del fútbol mundial. El 2 de junio vencía a Corea del Sur por 3-1, el 5 de junio empataba con Italia 1-1, golazo de Diego Armando Maradona, 2-0 a Bulgaria en el 10 de junio, victoria frente a Paraguay, 1-0 con gol de Pablo Pasculi, el hombre de las 3P. El 22 de junio enfrentó a Inglaterra 2-1 con dos golazos de Maradona, el primero a la mano de Dios, el segundo el gol del siglo. El 25 de junio vencía a Bélgica por 2-0, dos goles de Diego Armando Maradona. Y en la final, Argentina 3, Alemania 2, goles de Brom, Valdano y Burruchaga para la República Argentina, Rubén Iger y Rudi Feller para Alemania. Así que un día como hoy comenzaba el Mundial de México 86. Lady Godiva, personaje de una leyenda medieval inglesa, ambientada a principios del siglo XI, dama anglosajona, famosa por su bondad y belleza, esta dama compadecida de los sufrimientos y apuros de sus vasallos, a los que su marido esquilmaba con tributos abusivos, se solidarizó con ellos. Cuando la ambición se apoderó de su esposo, ella le pidió que rebajara sus impuestos. El conde accedió, pero con la condición de que Lady Godiva recorriese Coventry a caballo, sin más vestidura que sus largos cabellos.
la dama así lo hizo, no sin antes acordar con sus vecinos que ellos se encerrarían en su casa para no perturbarla en su desnudez. El 31 de mayo de 1678, en protesta por el aumento de impuestos, Lady Godiva recorre la calle de Coventry cabalgando desnuda. No sabía la historia, o por lo menos no la recordaba. ¿Vos la recordabas, Fede, cómo había sido? Mira vos, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Curato San José de Flores, 31 de mayo de 1806, la Basílica de San José de Flores es un templo católico del barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires, que se ubica frente a la Plaza Pueyrredón, en el centro comercial y social del barrio, que fue y es sede de acontecimientos históricos del mismo. En 1803, el nuevo obispo de Buenos Aires, Benito Lue Irriega, decidió tomar parte de los territorios de los curatos de La Piedad, Montserrat, San Isidro y Morón para erigir uno nuevo. La familia de Ramón Francisco Flores donó 3 manzanas para levantar el edificio de la futura iglesia parroquial, otra para crear una plaza a ambos lados del camino principal y una tercera para instalar los mataderos públicos del nuevo pueblo. Metrobús, 31 de mayo del 2011, sistema de carriles exclusivos para colectivos que se puede homologar como colectivo de tránsito rápido inaugurados en la ciudad de Buenos Aires, se extiende por avenida Juan B. Justo entre los barrios de Liniers y Palermo. Y ahí está toda la cronología de cómo se fueron creando los distintos Metrobús. Ahora de otro ratito, ¿no? Ya empezó, ya está a punto de pasar Boca Juniors versus Racing, semifinal de la Liga de Fútbol Profesional. Esto se juega en el Estadio San Juan del Bicentenario y 4 horas después, dentro de 4 horas, en el mismo escenario, Colón enfrenta a Independiente por un lugar en la final. Ahí están las efemérides y me quedé sin garganta, Federico, así que te voy a cambiar el orden de la nota. Lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con seguridad, pero en general Rodríguez. Raúl Nieto, nuestro colega, amigo, periodista de General Rodríguez, estuvo entrevistando a la doctora Ana Motino con respecto a varias cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el distrito. Desmintió que se separara la secretaría, entre otras cuestiones, y habla sobre el nuevo jefe de la comisaría primera de General Rodríguez. Y aquí hago un parate. El nuevo jefe de la comisaría primera de Moreno es el comisario Perdiguero, que estuvo a cargo hasta la semana pasada de la comisaría de Francisco Álvarez. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió Perdiguero? Bueno, no lo pude averiguar. A ver, recordemos 2 hechos vinculados con Perdiguero en los últimos tiempos. Uno, que tiene que ver con, ¿se acuerda? Este emprendimiento narco que había en Francisco Álvarez, donde encontró la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado un invernadero donde producían marihuana, luego la cosechaban, la empaquetaban, la vendían. Bueno, esa persona que está imputada como regentear, como que regenteaba ese lugar, había sido detenido unos días antes por un homicidio. ¿Recuerdan el homicidio que se produjo en la zona sur de Moreno, cerca del barrio Cascallares, donde denuncian unos sujetos que le robaron una moto en Francisco Álvarez, lo siguieron y bueno, lo ejecutaron a este joven acusado de haber robado la moto? Él se llamaba Kevin García. Este hecho ocurrió el lunes 15 de marzo. La justicia no pudo acreditar si Kevin García había robado o no la moto, termina siendo no importante en la causa, y el que queda detenido junto a 2 personas es Nicolás González, alias El Tarta, de 29 años, que justamente está también acusado, imputado por regentear este emprendimiento narco en la zona de Francisco Álvarez. Bueno, lo que pudo determinar en aquel momento la justicia es que minutos después de que le habían robado la moto, o denunció el robo de la moto, ese 15 de marzo, González se comunicó directamente al teléfono personal del comisario Perdiguero, lo que consta en la causa. ¿Cómo tenía un contacto tan directo este supuesto vendedor de electrodomésticos de cuota al día, cuando en realidad era una fachada para
blanquear el dinero de la droga, según lo que ha investigado la justicia, es un gran interrogante. Y en otra cuestión tiene que ver con lo que contábamos la semana pasada de esta persecución y represión por parte de personal policial a los vecinos del barrio Cortejarena. En ese momento, en el momento de los incidentes, también comandaba la seccional policial de Francisco Álvarez, el comisario Perdiguero. Bueno, asumió como titular de General Rodríguez Primera. De todo eso estuvo hablando el amigo Raúl Nieto con la secretaria de Justicia y Seguridad del municipio vecino, la doctora Ana Motino. Sí, bueno, ahí ustedes hicieron la entrevista a la doctora Minoranza, la compañera Graciela, en relación a su función. Estaba trabajando bajo la órbita de la Secretaría de Justicia y Seguridad con Casa de Justicia, ¿no es cierto? Correcto. Haciendo todo tipo de intervenciones y abordajes que tienen que ver con conflictos que tienen su intermediación a través de la Casa de la Justicia para, obviamente, evitar por ahí la judicialización, ¿no es cierto? No pasar al estrato de la justicia propiamente dicho, ¿no? Son instancias que se prevén necesarias y que también acortan los tiempos en razón de poder hacer un arbitraje o una mediación, ¿no es cierto? Y que sean protagonistas las propias partes en relación a un acuerdo y de alguna manera propiciar la comunicación, digamos. Ese es, digamos, el objetivo principal de ese ámbito, por lo cual sostenemos que es ultra necesario, y más en estos tiempos, en donde por ahí se complica el tema de la presencialidad, ¿no? Sí, correcto. Entonces, Graciela estaba trabajando bajo la Secretaría de Justicia y Seguridad, pero entendimos que frente a situaciones que se dan en el marco de las necesidades y también en el marco y en el campo de la pandemia, de lo que estamos trabajando en pandemia, había muchos abordajes que tenían que ver con desarrollo. Sí, con la familia, digamos, ¿no? Exacto, muy bien, todo lo que tiene que ver con familia. Y entendíamos que era por ahí quizás una intermediación más directa en lo que ella venía cumpliendo en el trabajo multiagencial con desarrollo comunitario, ¿no? También el público se da más desde ahí, que por ahí también las derivaciones proveían más particularmente de esa área, en forma también, ¿no es cierto?, de comunicación, ¿no?, más directa con desarrollo comunitario. Entonces era necesario por ahí acomodar esa circunstancia. Y pasó de la Casa de la Justicia a pertenecer a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que está a cargo de la secretaria Mariana Galván. Sí, correcto, exactamente. Bueno, y la secretaría suya sigue como Secretaría de Justicia y Seguridad. Claramente, sí, sigue siendo la Secretaría de Justicia y Seguridad. La Casa de Justicia pasa a Desarrollo Comunitario. Esa es la decisión, o póngale la división particularmente, sí, en relación a que sale un área de la Secretaría de Justicia para pasar a Desarrollo. Bueno, perfecto. No, todavía se van acomodando las áreas o los ámbitos a medida que vamos avanzando en las planificaciones, en los proyectos, en las diferentes secretarías, ¿no es cierto? Entonces, todavía falta trabajo en ese sentido, digamos, de ir viendo en cada área o cada ámbito en donde puede cumplir mejor su función. Perfecto, bueno, le agradezco, doctora, y disculpe mi error. Por favor. Malinterpreté la división esta en los roles, nada más. Doctora, ¿la puedo consultar por el nuevo comisario que acaba de asumir en la comisaría primera? Sí, ¿a qué se debió el cambio? No, simplemente fue lo aplicó ayer justamente mi subsecretario también en otro medio, una planificación que es exclusiva del ministerio y también de las disposiciones de la policía, ¿no es cierto?, en cuanto también su propia planificación, ¿no es cierto?, y su propia estrategia en cuanto a la parte operativa.
Entonces, había algunas cuestiones que habían que dirimir desde la jurisdicción de la competencia de la primera en relación de las estadísticas y afianzar por ahí otra experiencia que venga desde, digamos, que lo genere otro protagonista, y acá está el cambio, ¿no es cierto? Digamos, lo vieron necesario, obviamente lo han consultado, lo hemos evaluado y se ha coordinado, digamos, esta... este cambio que seguramente va a mejorar la calidad operatoria de nuestro distrito en ese ámbito de la comisaría primera. Bueno, esperemos que sea así, ya que el comisario bueno saliente venía llevando, por así decirlo, un tiempo récord, era el que más tiempo había estado hasta ahora, ¿no? Sí, debido a la cantidad de cambios que ha habido. Sí, no, igualmente en el marco de lo que se viene realizando en cuanto a planificación, se viene ajustando, como dije antes, digamos, a medida que va pasando el tiempo, venimos ajustando lo de las áreas, a ver dónde se cumple mejor función y cómo se proyecta para siempre generar lo mejor, ¿no es cierto? Digamos, uno cuando hace un cambio siempre es para mejor. Correcto. Y la realidad es que se viene avanzando en esa necesidad de cambios en estos tiempos, que resulta necesario a la hora de acomodar la parte operativa de una jurisdicción que venía sufriendo algunos impactos, ¿no? O que todavía lo sigue padeciendo y que tenemos que reestructurar y buscar la manera de mejorar ese nivel de operatividad. ¿Le puedo hacer una consulta más, doctora? Disculpe que abuse en su tiempo generoso. El fallo de Chocobar, ¿qué le dice a usted el día de ayer? A usted como abogada, como militante, ¿no es cierto?, de determinados derechos, ¿qué le dice el fallo Chocobarter? Sí, ayer estuve escuchando un poco sobre eso y la realidad que yo tengo una dualidad de criterio respecto de ese fallo en relación de los hechos, digamos, uno profesional y por ahí uno personal, ¿no? Digo, desde el ámbito de lo personal, obviamente que es repudiable entender que se pueda colegir que Chocobar haya tenido esa actitud o ese tipo de acción y que por ahí sea colegido como algo justo, necesario y oportuno, ¿no es cierto? Eso ya me lo preguntaron en una oportunidad y lo dije. Desde lo profesional y desde lo jurídico, digamos, había muchas cosas para evaluar. Pasó mucho tiempo igual, ¿no es cierto? Desde que sucedió el hecho hasta que se determinó el fallo, pero igual me gustaría después explayarme mejor respecto de esto cuando pueda levantar algunas otras evaluaciones, ¿no es cierto? Y otros también comparativos. No hay problema, doctora. Si me permite. Pero por favor, con todo gusto. Bueno, doctora, no sé si le quedó algún comentario más que nos quiera comentar, alguna novedad, algo nuevo, algo que venga Rodríguez, los cambios que se están haciendo en las garitas, que se le ha estado limpiando, ordenando. Eso es en el marco del proceso de la refuncionalización que se proyectó para esos puestos operativos que lo veníamos contando, lo veníamos también anticipando, ¿no es cierto?, de qué íbamos a hacer, que teníamos proyectado eso, y bueno, se está ahora accionando frente a eso en la parte estética, ¿no es cierto?, usted lo está viendo, ¿no es cierto?, de sacarle, de mostrarse más, digamos, el lugar, el ámbito, y también después lo que sigue es el paso de colocarle toda la fase operativa tecnológica necesaria para ese espacio a la hora de responder frente a situaciones circundantes, ¿no? Digamos, y en ese criterio también marcar mayor presencia y operatividad en el lugar. Bueno, ahí escuchamos a la Secretaria de Justicia y Seguridad del municipio de General Rodríguez. Rápidamente vamos a hacer la última pausa comercial, nos queda material, 15:30 tenemos que cortar porque ya tengo pactado una entrevista y me tengo que ir, así que estamos rapidísimo, pausa y enseguida volvemos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad y vamos al tranquito con cuatro noticias policiales. La primera de ellas tiene que ver con un artículo que está subido en Semanario Actualidad, tiene que ver con la detención durante este fin de semana de un sujeto acusado de asaltar a mano armada una panadería del centro de Moreno, específicamente la fábrica que está en Libertador y Boulevard Evita el segundo domingo de abril, y también asaltar junto con otros cómplices a una familia que regentea un local de comidas parrilla en el barrio Altos del Monte, si la memoria no me falla, era donde estaba la parrilla. O Asunción, bueno, ahora se me fue de la cabeza el lugar, no es trascendental. Lo cierto es que se movilizaba en un vehículo que se ve ahí en Semanario Actualidad, que está publicada la foto. La patente del vehículo, para que se me están llamando, paren un cachito, por favor. La patente del vehículo LZQ 538
fue detectado por las cámaras de seguridad del municipio de Moreno en una investigación que llevó adelante la UFI número 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de los doctores, bueno, a cargo del doctor Villalba, que es el fiscal, y las investigaciones las llevaron adelante los doctores Maximiliano Gómez, José Caravalo y Luis Marchese, que crearon, desde por orden de la Fiscalía General, una dependencia específicamente abocada al tema de entraderas, violencia institucional, trata de personas, grooming y pornografía infantil. Esta UFI especializada empezó la investigación con las cámaras de seguridad del municipio, pudieron determinar la patente del vehículo, que perdían el rastro cuando subía a la autopista del oeste, por lo cual se presumía que no era de aquí, y pidieron distintos informes, por ejemplo, a los registros dominiales del automotor, BTV, compañía de seguros y Enargaz, porque una de las imágenes que capta la cámara de seguridad permitía presumir que el vehículo, un Fiat Siena negro, contaba con equipo de gas. Justamente la información precisa llegó desde Enargaz. ¿Por qué? Porque tanto el registro del automotor como la otra dependencia informaban que ese vehículo pertenecía a una empresa de la capital federal. En realidad, ¿qué era lo que hacía la empresa? Alquilarlo para personas que querían utilizar vehículos para el servicio Uber. Bueno, Enargaz manda la información que la oblea del gas había sido renovada hacía poco tiempo y dan el nombre de Diego Alejandro Gómez, un sujeto de 37 años con antecedentes por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y robo agravado en el partido de San Nicolás, y estuvo 5 años preso. Bueno, con esos datos, este Diego Alejandro Gómez había renovado la oblea del gas y finalmente se pudo determinar que era el que alquilaba este vehículo. El día sábado por la mañana se llevó adelante un operativo, un allanamiento con personal de la Comisaría Segunda de Moreno y del GAT en una vivienda ubicada en Ituzaingó. Allí detienen a este sujeto, demoran un par de personas más, pero no tenían nada que ver con la causa, y secuestran el vehículo. El vehículo, vuelvo a repetir, estaba siendo alquilado por este sujeto para realizar Uber. Y uno se puede preguntar, y es lo que nos preguntamos en el artículo, más allá que algunos dicen, che, cómo avivan chorros. La verdad que a ver, el delincuente la tiene más clara que vos, yo y que muchos. Truchaban, por ejemplo, agarraban los datos de Federico Oyuela, que no tiene antecedentes, creo, y creaban un perfil de conductor en Uber, y con eso trabajaban. En algún momento, en el curso del mes, el entrecruzamiento de datos indicaba que no era la persona que conducía, la foto no coincidía, y demás cuestiones, y lo terminaban dando de baja. Pero aparentemente, según lo que me estuvieron contando la fuente, sería usual hacer esto. Entonces, no sería tan segura la aplicación, la plataforma Uber. ¿Se entiende cómo se daba la falsedad de la identidad? Bueno, finalmente este sujeto quedó detenido, está imputado por los delitos de robo agravado, por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. Así que esa es la primera información. Vuelvo a repetir, la UFI número 12, personal de la Secretaría de Seguridad del municipio de Moreno, personal de la Comisaría Segunda y del GAT, conjuntamente con la autorización que brindó la doctora Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías número 1. El otro tema, y bueno, ya lo tenemos que ir, lamentablemente se hizo muy larga, por eso te preguntaba el tema de la pausa, ¿cuánto faltaba, Federico? El otro tema, rapidito, y lo otro queda para mañana, no va a cambiar demasiado, tiene que ver con un allanamiento que se realizó ayer a la tarde en el Parque del Luar, que detuvieron a un capo narco, bueno, en noticias en los medios capitalinos, esta información, detuvieron a Javier Pacheco, alias El Rengo, que era cómplice de Miguel Ángel Mameluco Villalba, regenteaba distintos puestos de droga. Bueno, este allanamiento que se llevó adelante en el Luar tiene reminiscencias también con Moreno, porque hubo allanamientos aquí en Moreno, uno de ellos sobre la avenida Zapiola, en
Villa Zapiola, partido de Moreno, localidad de Paso del Rey, y que ayer, no, esto fue el sábado, y que el sábado motivó una ola de rumores en torno al fallecimiento de un importante dirigente político que vive en la zona, atribuyendo que todo el operativo policial tenía que ver con su fallecimiento. Nada que ver. Estamos hablando de Mariano Hueso. Muchos me preguntaron durante el transcurso del sábado si había fallecido. Bueno, la información que tenía era que no, y después me cayó la ficha por qué había tantos rumores. El operativo, que según tengo entendido no encontraron demasiadas cosas, fue realizada en una vivienda cerca a una cuadra de donde históricamente, no sé si sigue viviendo ahí, residía el exintendente Mariano Hueso. Por eso le decía, terminan con los rumores hablando del fallecimiento de Mariano Hueso. Nada que ver, nada que ver. Era el operativo vinculado a Javier Pacheco, alias El Rengo. No trascendió demasiado qué fue lo que encontraron en Moreno, pero bueno. Como le decía, este operativo, que fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal número 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, también tuvo epicentro en Paso del Rey, específicamente en Villa Zapiola. Ahora sí, Federico, nos tenemos que ir. Nos queda material para mañana, creo que me quedan mensajes, les pido mil disculpas, pero hoy el tema nos corre. Bueno, vámonos, de Federico, nos despedimos. Nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Que tengan un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.